Bienvenidos a nuestro programa de Tú a Tú, de todo un poco, en nuestro canal de YouTube, Pavo Roca TV. Una vez más, aprovechando las vacaciones para llevar un registro importante en estos temas del turismo. Hoy, febrero 28 del 2021, queremos hacerle llegar a todos nuestros seguidores, a nuestros televidentes y en general a todo el país, y ojalá aquellos funcionarios que tienen que ver con el mejoramiento de la recuperación del turismo a nivel nacional, sobre todo aquí en las playas de Santa Marta, El Rodadero, el lugar donde estamos el día de hoy. Hoy quiero dejarles un mensaje importante, así como resaltamos la buena labor, lo positivo que hacen algunos gobernantes por mejorar cada día de recuperar la economía en nuestro país. También hacemos un llamado para que nuestros alcaldes, sobre todo el alcalde de Santa Marta y el gobernador del departamento de Magdalena, inviertan más los recursos y que se manejen eficientemente, ojalá bajándole a la corrupción, porque eso es lo que queremos y pretendemos en el día de hoy, demostrar la cara oculta de lo bonito que hay y lo no bonito de la ciudad de Cartagena, y hacerles saber qué es lo oculto que hay cuando nosotros, los simples ciudadanos y turistas, vemos en las calles. La gente pasa desapercibida, algunos denuncian, otros no denuncian, se quejan, pero hay que poner en conocimiento esto a nuestros gobiernos para que esos recursos se inviertan más. Ojalá vuelva el turismo, vuelva al país en general a recuperarse el turismo. Ya vemos en el día de hoy que estamos llevando este programa cómo se llevan las medidas de bioseguridad y todo lo que tiene que ver con la parte de respetar esas normas. Entonces, lo que pretendemos hoy mostrar la cara oculta de nuestra querida ciudad de Santa Marta. Si ustedes vienen de noche, van a ver muchas situaciones que no les agradan. Algunos pasan desapercibidos. Lo importante es venir a disfrutar, pero también es de poner el conocimiento para que se mejore. Entonces, con este programa lo que pretendemos es que cada día haya mejor calidad de vida del turista. Se recogen muchos recursos, pero también se dejan de hacer obras tan importantes. El abandono totalmente que hay en algunas situaciones, la cual pretendemos mostrarles a ustedes, que nos ayuden, que ayudemos a la parte turística, a la población de Santa Marta, al departamento de Magdalena, igualmente en Barranquilla, en Cartagena también puede suceder lo mismo, es mostrar la cara amable, la cara bonita de la ciudad, pero también mostrar lo que no es bonito para que se solucione. Entonces uno se queja cuando viene y dice, ay, esta cosa, esto, otro y otro, pero no lo mostramos. Y si se muestra, tenemos que nosotros hacer eco. Y eso es lo que pretendemos el día de hoy con el suscrito Carlos Pavón a través de este programa de Tú a Tú. Bien, vamos entonces a esas imágenes y el apoyo importante que ustedes deben de tener en cuenta para que cuando vengan, se fijen y ayuden, pero pues, vamos a hacer un registro de todas formas caminando por este sardinero, y ustedes pueden apreciar cómo están aquí los andenes. Total abandono, ya. Esta es una muestra. Yo digo que hay que resaltamos lo bueno y lo malo, diríamoslo así, porque no todo es malo. Aquí vemos este otro aspecto de los adoquines, cómo están
también ya abandonado. Vean, los adoquines totalmente, ya no existen adoquines. Entonces es un abandono. El turista que viene pues, a bañarse, a disfrutar, pero también viene a disfrutar y a gozar del embellecimiento de las playas, del ornato general, de todo lo que hay alrededor. Y esto tiene que ver con la imagen, con la cara amable de la ciudad, del turismo. Que haya buenas vías, que haya buenas calles, que hayan estos sitios que estén bien embellecidos. Y le pusieron adoquines y le faltó uno, hay que volverlos a colocar. Entonces después de eso se van deteriorando, se los van sacando, robando, y ahí queda totalmente abandono. Esto es lo oculto y la cara desagradable en muchas regiones. Yo pienso que en muchas partes vemos aquí, por ejemplo, esto, vea. Tienen que hacer las vías acá totalmente abandono. Vamos a ver otras partes cómo están totalmente abandonadas. Y esto que estamos en la parte de las playas, que es la imagen que se debe tener más agradable para el turismo, para todos aquellos que les gustan gozar de las playas aquí en Santa Marta. Vea, estos son los bolardos que han sido reventados y representan un peligro para el turista, para la gente en general. Aquí en los andenes, vean, ustedes pueden ver acá unos chuzos ahí en el piso, no lo retiran, no lo reparan, y eso es lo malo que podríamos decir de esta parte que representa el turismo al frente de las playas del Rodadero de Santa Marta. En este programa de Tú a Tú de Todo un Poco pretendo mostrar, y ustedes tendrán lógicamente sus argumentos, su opinión y comentarios, todos son muy válidos. Y es bueno pues que esa opinión llegue. Por ejemplo, uno cuando llega a ver uno, debiera de ver continuamente personal de aseo para que puedan estar limpiando. Vemos acá basura, esa basura. Pues yo quiero mencionar que es responsabilidad de todos, no solamente el gobierno municipal, sino también de nosotros los turistas, de utilizar esos elementos o cajas donde se va la basura, no siempre un piso donde menos se haga suciedad, pues más bonito va a estar la ciudad. Mire, una de las cosas que nosotros podemos registrar son estas rejillas, vea. Construida llena de basura. Entonces no hay derecho de que una ciudad turística tan bonita como Santa Marta tenga que los turistas padecer todos estos obstáculos, todos estos problemas. Mire, estas rejillas llenas de arena y hasta palos incrustados. Entonces aquí seguramente hay que hacerle un llamado a los entes como que tienen que ver con el control de tala de árboles, lo que es la mejora de las hojas, a la corporación de Corpo Magdalena, para que se hagan esos trabajos de mejorar y embellecer la parte del ornamento, la arbolización. Uno ve palmas en la ciudad que ya no tienen hojas y uno no explica por qué no lo han cortado, no los han talado y vuelven a sembrar otras palmitas, rehabilitarlo. Otra de las cosas que se ha visto aquí, por las medidas de bioseguridad que han tenido que utilizar el espacio público,
y un decreto, pues, es muy respetable. En parte es muy bueno, pero yo pienso que esas medidas tienen que ser temporales porque hay mucha aglomeración de turistas y vemos las vías que están invadidas por unas casetas provisionales. La gente tiene que agolparse por estas vías estrechamente. Y de noche, pues esto está completamente soldado de gente. Otra de las situaciones que vemos cuando ustedes van en las aceras, esto hay que decirlo. Aquí esto no se ve tanto, pero ya vamos a mostrar otras imágenes como las aceras, los adoquines están totalmente abandonados. Aquí vemos esto. Totalmente abandonado. No hay recursos, no se ven los recursos. Y lo que quería mostrar al principio es esta reja, vea, estas rejas que ve uno, yo diría que existir, digo, meterla un poquito más, lo que tiene que ver con este sitio residencial, privado o hotel, no se respeta, digamos, los lineamientos que hay en línea perpendicular a las playas. Entonces uno ve, por ejemplo, aquí estos adoquines, todo este que ustedes pueden apreciar acá. Salida para mañana de Tayrona. Tayrona, Playa Blanca. Planes para mañana. Están hechos totalmente, y a pesar de que están ahí, han sido algunas destruidas. Aquí vemos, por ejemplo, estas sillas también, una situación lamentable. Algunas ya no tienen sus tableticas. Creo que lo que tiene que corresponde al mejoramiento de toda esta parte de sillas también, se debe invertir recursos. Toda esta parte que está ya deteriorada, abandonada, se debe rehabilitar, vea, todo esto. Totalmente abandonado. Aquí les muestro los palos que hay de las palmas totalmente secas. Ya no tiene hojas. No tiene sentido unos palos ahí que no están haciendo nada. Entonces yo pienso que hay que cortar y sembrar nuevas palmitas. Igualmente acá, ¿ve? Aquí vemos un tronco que ni lo arrancaron ni han vuelto a rehabilitar para sembrar otros palmas que mejoran el entorno de la playa. Aquí vemos permanentemente la seguridad de la policía y eso ha sido importante porque hay control, ¿sí?, permanentemente, pero también es responsabilidad de todos nosotros los ciudadanos de ayudar a que esta esta parte tan importante de turismo sea agradable, sea la cara amable y que hagamos siempre con responsabilidad. Vea, aquí vemos, por ejemplo, basura al pie de las sillas, totalmente abandonado. ¿Y cómo es el nombre aquí ahorita? ¿Camellón? Camellón, ¿por qué le dicen camellón? Entonces, bueno, está cerrado, es para hacer una obra de mejoramiento de... Bueno, mire, va. Así como estaba hablando ahorita de la falta de obras en Santa Marta, quiero mostrar, mire, aquí le estoy preguntando a uno de los residentes y que trabaja acá. Es importante resaltar que también se están haciendo obras, ¿cierto? Para mejorar ¿mejorar qué? ¿El camellón? El camellón. Ponen tubería, ahí veo tubería que es como para sacar... Sí, claro, van a meter alcantarillado. Sí, van a mejorar el camellón. ¿Sí se ven las obras? ¿Sí se ven las obras aquí en Santa Marta, en la playa? Pues... Porque yo vine hace 2 años y está lo mismo, está lo mismo. Sí, esta es la primera vez que veo que reconstruyen el camellón, pero le han dicho que sí, ya va con esto más 4 veces. 4 veces. ¿Usted cree que le hace falta más recursos a la playa para embellecerla, claro, mejorar? Claro. Yo veo, por ejemplo, mucho bolardos rotos, ladrillos de las palmeras ya rotos, mucho hueco, sí, hace falta muchos recursos para mejorar a la playa, ¿cierto? Sí, claro, con buen mejoramiento sí faltan recursos.
Vamos a ver cómo va esta obra. Ah, bueno. ¿Cómo se llama la alcalde? La alcaldesa. ¿Alcaldesa? Ah, bueno. ¿Cómo es tu nombre? Kevin Cote. Bueno, Kevin, gracias. Bueno, seguimos, estoy registrando, vea. Aquí hay unas obras. O al pie de la playa del Rodadero de Santa Marta, vea. Aquí ustedes pueden apreciar estas cajas destapadas. Y así hay mucho por alrededor de todo este andén, diríamoslo así, ancho. Como lo dijo allá el residente de Santa Marta. Bien, entonces seguimos registrando porque es que hay que mostrar para ver. Y también tener como evidencia, como pruebas, y hacer las respectivas denuncias y llamado a los gobiernos locales, departamental y nacional, a la alcaldesa, que se inviertan los recursos como deben de ser, mejorar todo el aspecto general de las playas. Miren, ustedes pueden ver aquí cómo los adoquines ya están totalmente acabados. Entonces esto es vergonzoso ver uno, esta ciudad, totalmente abandono. Aquí vemos, por ejemplo, debe haber permanentemente personal del aseo para que no haya este tipo de mugre por la vía, ¿verdad? Bien, estamos casi al final de la playa y frente a estos hoteles de la sierra. Ahí vemos que están haciendo obras. Ojalá estas obras sean para embellecer toda la parte de la playa, no solamente este lado, sino toda la playa, que los recursos se inviertan bien. Necesitamos que todos los turistas a nivel nacional e internacional lleguen, pasen un rato chévere, amable, pero que vean una cara amable de estas playas. Y vemos, miren, cómo están. Están toda la parte de este sector. También lo de la reja, aquí ya cambiaron algunas, pero sigue faltando más inversión, más recursos. Tenemos unas trampas mortales, vean. Una persona despistada que hay ahí queda la pierna, vean. Esto es jardinero totalmente acabado. Y esto que ocupa el espacio público, pues bueno, entendemos que son por medidas de bioseguridad, pero personalmente yo creo que esas cosas deben de estar poco tiempo. Hay cosas que sirven para reevaluar, para mejorar, y pienso que estas cosas saldrán también cosas buenas, cosas para cambiar, pero ese cambio tiene que ser un cambio constructivo, de progreso, de mejor desarrollo. Mire, por ejemplo, aquí está este árbol atascado, le falta tratamiento. Yo pienso que Corpo Magdalena, lo que tiene que ver con el cuidado del ornato, del embellecimiento de los árboles, también deben de mejorar estas jardineras, abriéndole más espacio, hacerle un tratamiento especial para que ellas puedan tener más vida, abonarlos, cerrarlos con ladrillo, ¿sí? Todas y cada una de las palmas, vean.
Así como está esto. Pero mucho mejor. Vamos a seguir mostrando las imágenes. Hoy domingo 28 de febrero del 2021. Podemos ver. El árbol necesita una recuperación. Estamos todavía en el pino chaparrón. Una brisa rica y agradable. Con las raíces de este árbol, mire, este árbol necesita una jardinera, un aspecto más agradable para toda la arborización. Así como está cerrado ese arbolito, se deben de sembrar muchos árboles aquí a la playa, vean. Mire, otro árbol atascado ahí, olvidado. De Corpo Magdalena, que son los encargados de recuperar los árboles, ¿sí o no? Sí. Esas raíces encima, ustedes pueden apreciar, es triste y lamentable ver un árbol como muere poco a poco por la falta de gestión de los entes que tienen que ver con la recuperación de los árboles. Ahí están apretados sin ningún tratamiento y recuperación de estos árboles. Deben de abrirse más espacio, echarle tierra y levantar un poco estos ladrillos, abrirlos más para que ellos puedan recuperar su parte de alimentación en las raíces. Eso es lo que se necesita de parte de los entes que tienen que ver con el cuidado de la arborización. Vea, aquí vemos también. Pues hay mucho por hacer, hay mucho por invertir. Se necesita del gobierno municipal y departamental, se necesita determinación, se necesitan manejar bien los recursos porque los recursos los hay. El turismo deja plata, la gente cuando viene aquí deja sus recursos y ese recurso se deben invertir, se deben de reinvertir nuevamente en el mejoramiento de las playas, de todo esto. Y eso genera también empleo. Miren, aquí podemos apreciar este árbol con estas raíces por fuera y no tiene ningún tratamiento especial de estas raíces de los árboles. Entonces poco a poco van acabando, van secando, van muriendo porque no hay tratamiento especial para la recuperación de estos árboles. Ellos tienen que reventar por alguna parte, pero pienso que esto se debe mejorar por parte de los que corresponden a tener todo lo mejor. Mira, ahí hablamos de los bolardos, de los huecos, de las trampas que hay por todos los lados, las cajas, mucha basura, las canecas llenas, vea. Esto corresponde a interaseo de la alcaldía de Santa Marta. Entonces, estas canecas deben de estar permanentemente. Tiene que haber personal que esté limpiando minuto a minuto, como dice por ahí un periodista a nivel nacional, minuto a minuto se debe estar haciendo ese trabajo de limpieza a las vías, a las calles que son importantes para el vencimiento y del sector de las playas de Santa Marta. Seguimos registrando entonces. Aquí vemos.
Bueno, me encuentro aquí a 4 manzanas hacia la playa. Y en este lugar podemos apreciar, quiero mostrarles aquí un monumento, pero voy a mostrarles lo que hay alrededor, darle a conocer a los que quieren venir, a los que empiezan a venir y a los que no han venido. En general a todos y a los que han venido, pues para hacer de este programa algo positivo, no destructivo, sino positivo, para hacer un llamado al gobierno local, sobre todo a la alcaldesa, que para que haga una buena gestión, porque miren ustedes cómo los monumentos y los sitios que hay, y creo que en muchas ciudades también, ¿no? El abandono total de los monumentos y los lugares donde se encuentra. Voy a leer el texto de este monumento que hay acá, que es al Libertador General de José de San Martín y Apellú, Argentina, Bouls del Sur, Ner, Francia, febrero 25 de 1773, agosto 17 de 1850, el Club Rotario de Santa Marta, agosto 17 de 1981. Bueno, el Club Rotario de Santa Marta es lo que ha hecho un reconocimiento a este Libertador. Y aquí es como un triángulo de punto de referencia de las personas que vienen de Rodadero. Entonces giran a esta parte izquierda, donde está este triángulo, este monumento, para ingresar ya a las playas. Entonces, lo que quería mostrar en este, quiero mostrar a todos nuestros seguidores, a toda la ciudadanía, es que así como hay cosas bonitas, cosas agradables, también hay que mostrar lo oculto y lo desagradable, pues para que se puedan mejorar, se puedan invertir los recursos como deben de ser. Entonces, por eso queremos hacer en nuestro programa de Tú a Tú este mensaje tan importante, para que haya mejor desarrollo y mejor inversión en los recursos del departamento y del municipio de Santa Marta. Bueno, hoy domingo, 28 de febrero del 2021, ya a altas horas de la mañana, casi al mediodía, vemos estas imágenes, cómo están las playas. Ya la gente comienza aquí, todavía se lleva a cabo esas medidas de seguridad donde tiene que uno registrarse aquí a la entrada, allá al fondo, vemos, vamos a ir hasta allá para mostrarles un poco lo que hay. Vamos caminando y mostrando. Hay una hora libre de 5 a 7 de la mañana. Pueden ingresar, que les gusta amanecer, ver el amanecer. Pueden ingresar sin registrarse. Y a las 7 de la mañana ya comienzan a anunciar para la salida.
empezar, pero ya veamos cómo va. Estamos en los días donde hay mucha brisa, rico, sabroso. Aquí está la entrada, el registro, toman unos datos, pero también lo hacen por una página web. Estas son las colas que vemos para poder ingresar en la tarde. Las personas le dan prioridad para ingresar primero los que estén registrados. De igual forma hay que ir haciendo la fila. Como ya alrededor de las 2:30 de la tarde. Este es el aspecto para poder ingresar. Horizonte desde Puerto Aira hasta la. ¿Ya? Está haciéndole la última ronda. La casa.
Gatos en la vía, vea. Santa Marta, cerquita a 5 cuadras de la playa, vemos. Gaticos, gaticos. Este es como un albergue de gatos. Gatos. En ese sitio lo más de curioso, vea, otro gato, otro gato. Tenemos otros. Tranquilos. Aquí está la reja. Bueno, como más o menos unos 15 gatos. Ahí en la vía. Hola, hola a todos nuestros seguidores de Pavo Roca TV y nuestro programa de Tú a Tú. Hemos estado aquí en Santa Marta, frente a las playas del Rodadero, durante esta estadía por casi 8 días. Inicialmente, a todos ustedes, sobre todo al gobierno nacional, departamental y municipal, lo que pretendemos después de estar aquí en familia, en vacaciones, con este programa es concientizar y hacer un llamado al gobierno nacional, departamental y municipal, sobre todo aquí el gobierno municipal de Santa Marta, para ese trabajo que viene haciendo sobre todo la alcaldesa y el gobernador, que están haciendo bien por mejorar el turismo, sobre todo lo que es el camellón. Entonces, ustedes han podido ver a través de este registro que hemos llevado a cabo en el día de hoy, cómo algunas cosas de lo oculto que hay por las calles, por este sitio sobre todo turístico, son las que requieren mayor atención, porque el turismo bueno y buena atención atrae más turismo y atrae más personas, sobre todo a nivel internacional. Hay que darle la cara amable
y esa cara amable es la que viene seguramente para el gobierno actual, que viene haciendo supuestamente ya una buena labor, igualmente el gobernador del departamento de Magdalena. Mientras estuvimos aquí en estadía, se hizo pues una reunión, por decirlo así, entre el gobierno municipal de inauguración del inicio de la obra para mostrar el proyecto que ya vienen desarrollando por más de 13 mil millones de pesos. Entonces aspiramos de que la próxima vuelta, la próxima avenida y muy seguramente muchos turistas a nivel local de nuestro país y a nivel internacional puedan disfrutar de estas hermosas obras que va a requerir, que va a inyectar el gobierno departamental y local. Por lo tanto, queremos dejar evidencia, queremos dejar historia para dejarlo como evidencia de cómo fue el antes y el después. Seguramente va a quedar muy hermoso ese camellón. Pero por lo tanto, ahora yo no pretendo hacer una crítica efectiva, sino un llamado para que sobre todo también los turistas, los ciudadanos del interior también, ayudemos a dar esa cara amable, sobre todo en estos sitios turísticos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, y puedan ayudar a que las cosas se mantengan bien, que las obras que se inviertan, tanto mobiliario, las playas, se mantengan, que mantengamos el orden, el aseo. Es importante mantener siempre eso, porque uno ve que todavía la falta de cultura de la gente, pues, en cuanto a ese aseo que hay que hacerle permanentemente, ustedes vieron en este video y lo van a ver, como mucha basura sale. Todavía eso en las vías se ve, bolsas de todo tipo, vasos desechables, y la gente trabajando. Sin embargo, se requiere mucho más inversión, se requiere mucho más trabajadores por parte del gobierno municipal para que las 24 horas haya permanentemente esa buena imagen, esa buena cara amable que necesita, sobre todo esas playas que son muy hermosas, pero ve uno que hay muchas cosas que se deben de hacer. Afortunadamente, pues ya comenzaron a hacer esas obras, y lo que queremos es que ojalá esas nuevas obras se terminen en su totalidad. Va a haber ciclovía, va a haber una buena vía, unas nuevas tuberías para lo que será aguas lluvias. También habrá todo el mobiliario que se requiere para que se pueda embellecer este sitio que tanto lo necesita el municipio de Santa Marta. Entonces, solo nos resta decirle, primero, el llamado a la ciudadanía para que todos seamos responsables, porque en este momento también se ha mantenido esa medida de bioseguridad. Aquí hubo otro que queda a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. La gente pues ha colaborado, ha estado juiciosita. Se ve mucha vía activa de noche, pero también tenemos que propender para que esa vía de noche sea mucho mejor, mucho más agradable, que esté pendiente el gobierno municipal con sus funcionarios públicos. Muchas veces uno queda, entre comillas, uno no ve el gobierno municipal apoyando cuando de pronto se necesita. En un momento determinado, la presencia de la policía es muy poca, entonces se necesita más trabajo en ese sentido, más inversión, pero más apoyo para que la ciudadanía en general, los turistas, se sientan con mucha garantía en todos los aspectos que tienen que ver con la visita a este municipio tan importante. Entonces, ustedes van a ver ahí muchas cosas. Algunos dirán, no, eso no tiene importancia, porque claro, el turista en común viene es a bañarse, a disfrutar, pero no miran a esas cosas. Entonces, lo que pretendemos es llamar al gobierno municipal nacional para que invierta los recursos, y si los invierta, pues que los destinen verdaderamente para lo que es y lleguen verdaderamente a ese desarrollo que tanto necesita, porque esto hay que embellecerlo, hay que ponerlo bonito. Son muchos los turistas que vienen y muchos los sitios que hay en la ciudad de Santa Marta, pero tenemos que trabajar más duro, y creemos que este gobierno lo va a hacer, que ya se empezaron las obras, pero tiene que hacerse con más motivación, con más inversión, y nosotros propender para que también esas partes que estoy mostrando se puedan minimizar
que no haya tanta basura, que no haya tanto daño en las vías, que las rejillas estén mejores, que no haya charcos, que el adoquín esté mucho mejor, que toda parte de la urbanización también sea lo mejor para todos. Entonces, solo nos resta decirle que el llamado que hago aquí es de conciencia para todos y el gobierno municipal. Soy un turista del interior, pero nosotros somos colombianos y nos sentimos orgullosos de tener una de las mejores playas que hay en el país, pero tenemos que tener sentido de pertenencia para poder ayudar a que esas playas se mantengan bonitas. Ayudemos todo, porque todo esto es de nosotros, no solamente de los costeños y las personas que están en esta parte costera. Solo me resta decir para finalizar que también hago un llamado, porque es que lo vimos acá, no sé qué ha pasado, pero hace falta mucho más atención en las partes de comercio, ¿ya? Vimos que la gente falta mucho más amabilidad con la gente, con el turista. Pienso que eso debe de revisarlo el gobierno municipal en los restaurantes, en las cadenas de supermercados, en fin, donde hay demasiado, entendemos que hay mucho estrés, mucho trabajo, pero también los empresarios tienen que involucrarse para que esa amabilidad le llegue a todos los turistas y se lleven una buena imagen y haya lo mejor, mejor inversión para todos. Y otra cosa última, la recomendación que hacemos también es a las personas, sobre todo aquellas que trabajan en llevar a las personas al hotel, debe haber como una especie de integración, de asociación para que aquellas personas que trabajan en lo informal, ayudando a la gente, ganando el pesito por llevar a la casa, el que lleva a las personas al hotel, el que le ayuda a la playa, en fin, todos los vendedores sean bienvenidos, pero hay que estar organizados. Es el llamado que hacemos el municipio, el departamento, para que se invierta, que la gente esté dotada, que esté bien presentadita, se necesita todo lo mejor para ellos. Bienvenido al trabajo, porque todos tenemos derecho a trabajar, pero hay que darle mejor imagen, y eso hace parte de la imagen de turista de esta ciudad de Santa Marta. Así que muchas gracias a todos. Después de haber estado aquí en esta estadía con familia, esperamos de que este pequeño documental les pueda llegar, y ustedes son libres de opinar y de comentar. Si están de acuerdo, excelente, y si no están de acuerdo, también son libres de opinar. Algunos tendrán una posición diferente a la mía, pero lo que pretendo es mostrar lo que vimos en este momento, y eso es lo que vale. Entonces, hasta pronto a todos nuestros seguidores de Pavo Roca TV. ¡Hasta pronto! Aguaviva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicio de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613. Servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Megatech Servicios Informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y toner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, 273-7152 en Manzana B, Casa 3, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas.